Ícaro, a quien su padre construyó unas alas para que pudiera huir de la isla en donde estaban presos. Sin embargo, al pegar las plumas con cera, el sol las deshizo. De pronto, tuvo muchas ganas de volar como aquellas alas. Había estudiado los modelos de Leonardo da Vinci. ¿Por qué no lo iba a conseguir? Siempre había querido, únicamente tenía que intentarlo. Y ahora, solo como estaba, no tenía nada que perder. En la gran plaza de Gran Pilar,
Toda la torre y la corte lo rodeó y alabó su gran logro. El sultán lo premió con 1000 monedas de oro y lo condujo a su palacio para agasajarle con los más ricos manjares. Getarfen se dejaba llevar sin salir todavía de su sueño cumplido y completamente feliz de haber contemplado el mar meciéndose en el viento. Acusaron a Getarfen de hereje y de peligrosa influencia para todo hombre. Había volado en los mundos.